Muy buenas a todos, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal todos estos días. Están ayudando muchísimo esos likes que dais al principio al entrar al vídeo y que le mandan la clara señal a YouTube de que tiene que difundir ese vídeo. Y bueno, y qué decir de todo el apoyo que nos habéis dado en el último vídeo a Iñaki Angulo, Ian Madridista y a mí. La verdad que el canal ha crecido muchísimo, muchos os habéis unido estos últimos días y estoy súper agradecido, la verdad. Tenemos hoy un Q&A, un preguntas y respuestas, con muchas preguntas y la verdad que bastante interesantes. Voy a intentar no enrollarme mucho para ir a lo importante, así que empiezo ya. Me pregunta Eric por qué creo que han continuado Isco y Marcelo, y uno su pregunta a la de Santiago, en la que me pregunta, bueno, pues si creo que Isco y Marcelo son recuperables, y también, bueno, me añade el nombre de Asensio, ¿no? ¿Cómo veo a Asensio? Bueno, la primera pregunta es fácil de contestar. Isco y Marcelo están en el Real Madrid porque no se han dado las condiciones para que hayan podido salir el pasado verano, seguramente. Puedo tener alguna duda en el caso de Isco sobre si Zidane confiaba en recuperarlo o no, pero desde luego en el caso de Marcelo yo creo que el club se puso completamente a disposición del brasileño por si había alguna oferta para que fuese él el que decidiese su futuro, ¿no? Y seguramente Marcelo ni buscó mucho fuera ni estuvo muy interesado en salir del Madrid, y el Madrid respetó su decisión. Hablamos de jugadores que terminan en ambos casos en el 2022, que, bueno, sobre todo en el caso de Marcelo ya tienen una cierta veteranía, contratos importantes, Marcelo seguramente 9 millones y medio netos, Isco 6,5. Jugadores muy difíciles de colocar en esta situación que tenemos con la pandemia, en la cual, bueno, pues no sobra precisamente el dinero para hacer fichajes, tampoco para pagar grandes salarios, y son jugadores que son muy difíciles de colocar por parte del Madrid. De hecho, sobre todo en el caso de Marcelo, el día que salga Marcelo del Madrid, que puede ser este verano, será sin pedir ningún traspaso seguramente por él. Estoy casi convencido. ¿Creo o no que son recuperables? Sinceramente soy poco optimista. Es verdad que el año pasado yo tenía muchas dudas de que Modric fuese recuperable, y hoy estamos hablando pues, de un jugador que va a renovar, ¿no?, directamente hasta 2022 por el rendimiento increíble que está dando. Por lo tanto, pues descartar que Marcelo e Isco vuelvan a recuperar un nivel válido para el Madrid sería absurdo, ¿no? No se puede descartar por completo. Pero lo veo muy improbable, la verdad. Muy improbable, por diferentes motivos. Creo que Marcelo no es una cuestión de esfuerzo, no es una cuestión de preparación mental, sino que simplemente es un jugador que lleva desde los 18 años en la élite y con 32 pues ya no tiene el mismo rendimiento, ya tiene un rendimiento que penaliza mucho al equipo. Y en el caso de Isco, creo que es más un tema mental, no está en forma, claramente. Es un jugador que se cae por el campo cuando intenta hacer algo un pelín más complicado de lo normal. Y la verdad que yo creo que la única manera de que Isco recupere algo parecido al nivel que llegó a tener es saliendo del Madrid, buscando otra nueva etapa, otro nuevo equipo, siendo una piedra angular de ese proyecto, y bueno, pues en esas condiciones podría recuperarlo, pero en el Madrid lo veo muy complicado. En cuanto a Asensio, es un jugador muy joven, 24 años, ha pasado una lesión muy larga, de prácticamente un año, y creo que, bueno, hay que ser prudentes en los diagnósticos. Es verdad que el último partido ya dejó sensaciones muy buenas, porque si algo tiene Asensio es capacidad de decidir partidos. O sea, tiene el talento para poder decidir partidos. Tiene una pierna izquierda prodigiosa que le permiten pues meter el centro que metió el otro día o hacer el taconazo que se fue al palo, ¿no? Es un jugador con unas condiciones técnicas impresionantes. Pero, desgraciadamente, es un jugador que, bueno, pues que yo creo que en cuanto a mentalidad deja bastante que desear. Es un jugador que al que le cuesta bastante asumir la responsabilidad que ya debería ir asumiendo por su estatus en la plantilla. El Madrid ha pensado en muchos veranos en hacerle hueco a Asensio, y creo que ha dejado de tomar decisiones también haciéndole un hueco a Asensio, y creo que Asensio tiene que demostrar que está para jugar en el Madrid, y si no, pues desgraciadamente en una temporada o dos será un jugador del que hablemos como una posible venta. Así que, bueno, su último partido ha dejado mejores sensaciones, ganó duelos, dio tres pases clave, pero creo que todavía tiene mucho margen de mejora para poder ser titular en el Madrid, ¿no? Que es el que debería ser su objetivo. Raúl me pregunta por mis tres mejores momentos como madridista y dónde los viví.
A ver, yo soy un afortunado completamente, porque he tenido la fortuna de ir a las 4 últimas finales de Champions en directo. Las he vivido desde el campo, he tenido esas sensaciones, y la verdad que sería fácil quedarme con todos esos momentos, ¿no? Pero como me pide Raúl 3, y como, bueno, quiero ser también, digamos, no solo hablar de esas experiencias que viví en el campo, pues voy a incluir un tercer recuerdo, por supuesto. A ver, el número 3 sería... bueno, pues ese penalti que mete Cristiano Ronaldo en Milán para darnos la undécima, ¿no? Porque realmente nunca me había ocurrido que un gol, que un solo gol, le diese un título al Madrid como una Champions, ¿no? Un título tan importante como una Champions. O sea, ya no podía ocurrir nada más después de ese gol, ¿no? Era el último momento del partido. Si Cristiano metía el gol, pues el Madrid ganaba la Champions. Y bueno, fue impresionante, ¿no? Porque después de esa tensión con los penaltis, pues fue muy grande vivir un gol que te daba directamente una Champions. Y más habiendo viajado a Milán y con la decepción que hubiese supuesto volver después de haber perdido la tanda de penaltis. El segundo momento, que para mí es el más importante de la historia del Madrid, pero como no lo viví en el propio estadio, lo voy a poner de segundo, es ese gol de Mijatovic el 20 de mayo de 1998. Pues que, bueno, nos cambió a muchos madridistas nuestra vida futbolística porque pues pensábamos que el Madrid no iba a ganar nunca la Champions. Yo era joven, yo tenía 14 años, pero bueno, aún así uno crece, ¿no? Ya con ese estigma del Madrid en Europa, que no podía con ella. Y bueno, pues fue un gol que, como digo, cambió todo. De ahí hasta el final del partido, bueno, yo viví en una especie de nebulosa, absolutamente, ¿no? Como... bueno, pues era una sensación eso de que no era real lo que estábamos viviendo. Y bueno, cuando el árbitro pitó el final, por supuesto, una euforia increíble. Además estaba en casa con muchísima gente, muchos familiares, amigos, la verdad que fue increíble. Y el momento más grande, no voy a ser nada original, pero os imagináis que habiendo estado en Lisboa, el gol de Sergio Ramos, pues fue un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión para el Real Madrid en esta época. Yo creo que sin ese gol en Lisboa no hubiese ocurrido todo lo que vino después. No hubiesen venido esas 4 Champions en 5 años. No hubiese venido este ciclo victorioso. No sé si Florentino Pérez seguiría siendo el presidente. O sea, fue un gol que lo cambió absolutamente todo. Fue pasar del infierno al cielo en cuestión de un segundo, ¿no? Y bueno, no os tengo que explicar por qué es el más especial, porque yo creo que para casi todos lo será. Pero si aún encima estás en Lisboa, estás sufriendo tanto y de repente pasas de ese infierno al cielo en un minuto, bueno, pues sobran las explicaciones. Héctor me pregunta por Courtois o Navas. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que valoro muchísimo la trayectoria de Keylor Navas en el Real Madrid. De hecho, le coloqué dentro del top 11 que hice latino, ¿no? De jugadores latinoamericanos que han vestido la camiseta blanca, le coloqué dentro, vamos, en una buena posición, ¿no? Dicho lo cual, bueno, pues creo que Courtois es un portero superior. Simplemente creo que es superior, creo que técnicamente es mucho mejor, que al equipo le da mucha más seguridad, sobre todo con esas salidas por alto, donde agarra muchísimos balones, es un portero muy seguro, muy sobrio, muy poco palomitero, muy poco gestual, digamos, ¿no? Pero que, bueno, pues que le da muchísima seguridad al equipo y que ya le está dando títulos, ¿no? En la Supercopa de España, por ejemplo, pues fue fundamental su actuación en la tanda de penaltis. Y qué decir de la Liga, donde el Madrid fue el equipo menos goleado, el portero también menos goleado, ganó el trofeo Zamora. Y bueno, pues yo creo que hizo un año increíble, ¿no? Keylor Navas ha tenido mucho ángel en el Madrid, ha sido un portero que en los momentos más calientes ha respondido muy bien. Yo creo que técnicamente era inferior, como digo, era un portero muy ágil, pero que dejaba ciertos defectos, ¿no? O digamos que la portería era más grande con él, ¿no? Tapaba menos hueco que Courtois. Pero bueno, hay que valorar muchísimo al Tico, que nos ha dado, bueno, ha sido fundamental, ¿no? En los títulos de los últimos años. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con Courtois y creo que el Madrid tomó una buena decisión fichando a Courtois, que además, bueno, pues es 6 años más joven que Keylor Navas. José Chu me pregunta cuál creo que es la clave para que Hazard triunfe en el Real Madrid. Él ofrece una serie de alternativas. Yo la verdad que creo que es la salud. La salud es fundamental. El Madrid ha hecho un equipo pensando en Hazard. O sea, la forma de jugar del Madrid, digamos que todo lo que tiene preparado Zidane
es pensando en que esa banda izquierda va a ser para Eden Hazard. Eso yo estoy convencido, ¿no? Cómo se mueven todas las piezas, el rol que tiene ese jugador por la izquierda, ¿no? El jugador que tiene que ocupar esa banda izquierda está pensado para Hazard. De hecho, Vinicius muchas veces sufre contextos muy complicados para él porque él es un jugador muy diferente a Hazard. Entonces yo creo que es la salud. Yo creo que las condiciones técnicas de Hazard son indudables. Creo que es un jugador que estaba destinado a jugar en el Madrid con un nivel increíble, ya digo, con mucha autosuficiencia, mucha determinación, que tiene gol, que puede dar asistencias, que tiene uno contra uno, es diferencial arriba. Creo que es la salud, y con la salud puede tener que ver la mentalidad del jugador. Creo que no puede volverle a ocurrir que llegue desde el verano con sobrepeso. Creo que eso es algo que no se puede volver a permitir. Creo que nunca se lo debió permitir, pero menos ahora, ¿no? Con los antecedentes que tiene. Creo que él tiene que poner todo de su parte en cuanto a mentalidad, en cuanto a preparación, para que las lesiones sean muy improbables, ¿no? Para que sea muy improbable que llegue una lesión. Pero creo que ha tenido muy mala suerte, que la lesión que marcó todo fue un traumatismo de menier, que, bueno, pues ya digo, marcó todo, porque ya su temporada fue completamente a contracorriente, fue muy complicada. Y ahora, bueno, pues yo creo que son problemas físicos que se derivan muchas veces, bueno, pues de no haber llegado a estar al 100%, de cierta ansiedad que puede tener el jugador por triunfar. Y bueno, creo que si la salud le acompaña, Hazard va a rendir, porque es un jugador que todavía está en muy buena edad para rendir, y el Madrid lo va a notar muchísimo. Va a pegar un salto enorme, porque es el jugador que le falta ahora mismo para desatascar muchos partidos y para llegar al gol, pues por caminos muy diferentes, ¿no? Y muy alternativos también. Me pregunta Adrián sobre la posibilidad de utilizar como trueque a Jovic con Haaland. Si creo que todavía tendría valor Jovic como para poder planteárselo al Borussia de Dortmund. Es difícil, ¿no? Estos trueques muchas veces se habla, ¿no? Vemos en los periódicos que se va a hacer un trueque, que se van a meter jugadores en la operación. Y fijaos que rara vez las operaciones acaban siendo así, porque es muy complicado, porque no es tan sencillo, ¿no? Porque primero tiene que eso responder a la voluntad de los clubes, después de todos los jugadores. Tienen que ponerse de acuerdo los jugadores con los clubes en los salarios que van a recibir, en cómo se valora la operación, ¿no? Y es realmente complicado. El Madrid con Jovic tiene que tener muy en cuenta que costó 60 millones y que no puede valorarlo muy por debajo de esa cantidad, porque si no se dará una pérdida importante, ¿no? Si el Madrid vende por debajo, bastante por debajo de 60 a Jovic, tendrá una pérdida. Y bueno, en estos momentos tener pérdidas para el Madrid es comprometido, ¿no? Como he explicado en anteriores vídeos, porque bueno, condicionan la posibilidad de pagar salarios más altos, de poder fichar jugadores, y porque bueno, porque también estropean el resultado del ejercicio, ¿no? A nivel futbolístico, pues creo que Jovic es un jugador con cartel en Alemania todavía, que lo hizo muy bien en el Eintracht de Frankfurt, que es joven y perfectamente podría ser un jugador bueno, pues que el Borussia viese con buenos ojos, ¿no? Pero bueno, el Borussia tiene ahora mismo una de las joyas de la corona del mercado, tiene a Haaland, y yo creo que va a intentar retenerlo lo máximo posible. Creo que el Borussia no va a hacer muchas actuaciones en favor de vender a Haaland. Creo que tendrá que ser algo que impulse el noruego con su representante, y que bueno, pues a partir de ese momento el Madrid puede tener una carta con Jovic, la puede tener, pero creo que no solo va a depender de eso, va también a depender, pues lógicamente, de que Jovic tenga interés en ir al Borussia Dortmund, que el Borussia Dortmund pueda pagar el salario que tiene Jovic en Madrid, que no es fácil tampoco. Así que estas operaciones, sinceramente, rara vez salen, ¿no? Si quieres mi pronóstico, lo veo complicado. Me pregunta Juan por un futuro recambio de Kroos, y menuda pregunta, ¿no? O sea, no es nada sencilla. Kroos es un jugador muy particular. Muy, muy particular. De hecho, a mí me cuesta encontrar jugadores en el mundo que sean parecidos a Kroos. Y ya no hablo de un tema de calidad, ¿no? Que también, evidentemente, es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, sino en tipología de juego, ¿no? Ese organizador, ese asesino silencioso con un 95% de pases, 6 de 6 en pases largos, pases clave desde 30-40 metros. Muy difícil, ¿no? Ese perfil de jugador, pues apenas existe, ¿no? Creo que el Real Madrid tiene jugadores
en cartera que no son cross, ni mucho menos, no son el mismo tipo de jugador, pero que a lo mejor acaban entrando en lugar del alemán cuando el alemán salga del Madrid. Estoy pensando en Odegaard, estoy pensando también en Camavinga, que podría ser una posibilidad de futuro, como veremos en alguna pregunta que me habéis planteado también. Ahí podrían encajar ese tipo de jugadores. Ceballos podría ser un jugador, bueno, pues que podría actuar también ahí en la izquierda, en el volante izquierdo, pero ninguno son cross, ¿eh? Ninguno son cross. De hecho, el jugador que más se me parece de todos los que he dicho es Odegaard, que creo que retrasando algo su posición sí que podría, por capacidad de pase, hacer un rol parecido, ¿no? Pero creo que el noruego es muy dañino más cerca del área y que sería una pena desaprovecharlo más atrás, ¿no? Creo que es una pregunta muy complicada, que seguramente cuando Kroos esté para retirarse, bueno, pues ya haya algún jugador más que pueda, digamos, recordarnos al alemán. Pero ahora mismo la verdad que lo veo complicado, ¿no? Veo complicado que el Madrid pueda tener acceso a un jugador de esas características. Pedro me pregunta por el posible fichaje de Pogba. Yo me he pronunciado en varias ocasiones, siendo bastante pesimista con las posibilidades del Madrid de ficharlo y bastante pesimista también por cómo me por lo que me gustaría a mí ese fichaje. O sea, creo que por empezar por lo segundo, es un jugador que ya digo, es que me ha dejado muchas veces frío. Prácticamente la última gran actuación que recuerdo de él a nivel global es en el Mundial que gana Francia, donde creo que jugó muy bien, aunque con un papel secundario. No era, el equipo no giraba en torno a él, él era un gregario de lujo, de auténtico lujo, porque lo hizo muy bien. En el Manchester United se me ha quedado cortísimo, ¿no?, la actuación de Pogba. También es verdad que el Manchester United es un equipo muy desestructurado, que es muy difícil entrar con buen pie en ese equipo, y que Pogba pues no ha parecido encajar del todo. Y ya nos tenemos que remontar a la época de la Juventus para ver a un Pogba realmente interesante, ¿no? Que es cuando lo intentó fichar el Madrid en su momento. Finalmente no salió ese fichaje y bueno, ahí se pasó un poco el tren. Lo cierto es que Pogba ya ha manifestado a través de Rayola, su representante, pues que su intención es irse al Manchester United, que es su último año ahí. Y eso, unido al interés de Zidane, puede darle alguna posibilidad al fichaje. Pero a mí me cuesta encajarlo, de verdad. Me cuesta encajarlo también a nivel contractual, porque Pogba tiene un requerimiento salarial altísimo. Es un jugador pues que vendría ganando mucho dinero y el Madrid es muy estricto en el tema de los salarios con su plantilla. Tiene una escala salarial muy bien fijada y Pogba, vamos, sería incomprensible que viniese ganando más que el resto de la plantilla. O sea, sería algo que no se podría explicar cuando esta plantilla ha ganado lo que ha ganado, ¿no? Así que le veo difícil encaje, pese a que, bueno, la situación de Pogba en el Manchester United ya digo que puede estar cerca de terminar. Y que no se me ocurren tampoco muchos destinos para Pogba diferentes al Real Madrid. A mí se me ocurre París, Paris Saint-Germain. Juventus no creo que pudiese asumir las condiciones contractuales de Pogba. Y en Inglaterra la verdad que no me termina de encajar en ningún equipo. No, ni en Liverpool, ni en Manchester City creo que encajaría. Entonces, casi por descarte, tampoco encajándome el Bayern, por cierto, pues me quedaría París y Madrid, ¿no? Así que no lo puedo descartar, pero realmente me deja muchas dudas ese fichaje, más cuando va a cumplir 28 años y creo que puede haber opciones en el mercado mejores, como por ejemplo Camavinga. Michel me pregunta qué me parecería Mikel Merino, el jugador de la Real Sociedad, como un posible suplente del Madrid. A ver, Mikel Merino es un jugador descomunal, ¿eh? Es un jugador buenísimo. Para mí tiene unas condiciones bárbaras. Realmente, o sea, lo de suplente en el Madrid, obviamente ahora mismo con el nivel que hay en el Madrid seguramente sería suplente, pero sería un jugador con vocación de titular, ¿no? Es muy joven y tiene unas condiciones tremendas, como digo. Es muy bueno, ¿no? Es un jugador muy completo, va bien por arriba, gana duelos, es fino con el balón, llega bien a portería, defensivamente es un baluarte también. Un jugador completísimo. Como suplente del Madrid, pues me parecería carísimo, ¿no? Porque la cláusula de rescisión de Mikel Merino son 70 millones, si no me equivoco, y la Real Sociedad no tiene pinta de negociar por este jugador. Así que creo que el Madrid está dirigiéndose hacia otros sitios en cuanto al centro del campo. Creo que Camavinga es un jugador que tiene más opciones de venir. Antes comentábamos lo de Pogba.
está Ceballos, está Valverde, está Odegaard, hay muchos jugadores en esas posiciones, también Kubo lo podría llegar a hacer en esa posición, así que creo que es un jugador que no fichará por el Madrid, pero que tendría nivel Real Madrid, estoy casi convencido. Víctor me pide mi opinión sobre la Superliga y qué opino también sobre esas declaraciones que él compara con las de Joan Gaspar con el VAR, ¿no? De Florentino. Bueno, sobre la Superliga, esto va a haber que dedicarle un vídeo propio porque es un tema muy complejo. A mí como aficionado al fútbol, la verdad que sí que os digo que, bueno, que sentiría cierta nostalgia de que las ligas nacionales fuesen cayendo. Incluso sentiría nostalgia por esa Champions que el Madrid ganó 13 veces y que ya no fuese lo mismo, ¿no? Al final la Superliga es una competición más de regularidad, no tanto de momentos. Y la verdad que, bueno, pues mi lado futbolero ahora mismo no está muy a favor de la Superliga. Después está el lado cerebral, el lado financiero, que dice que, bueno, pues que ahora mismo es una competición que tal y como se está planteando haría ganar muchísimo más dinero al Real Madrid. Y por lo tanto puede ser algo a lo que haya que ir necesariamente para la pervivencia del Madrid, para que el Madrid pueda explotar los derechos televisivos como Dios manda, ¿no? Y no como lo está explotando actualmente por estar bajo el manto de la Liga Española, bueno, pues que limita mucho sus ingresos en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ese lado entiendo, ¿no?, la pretensión de Florentino de irse hacia la Superliga, además fundar una competición como hizo en su momento Bernabéu con la Copa Europa. Al final Florentino sigue muchas veces esos pasos, ¿no? Está renovando el estadio igual que hizo Bernabéu el Santiago Bernabéu. Está intentando impulsar una nueva competición como hizo Bernabéu con la Copa Europa. Y bueno, y Florentino fichó a Cristiano y Santiago Bernabéu fichó a Di Stéfano, ¿no? Hay ciertos paralelismos que se mantienen. Pero bueno, ya os digo, tengo dudas. Es algo que quiero reflexionar más y los pondré en un vídeo seguramente, ¿no? Sobre las quejas con respecto al VAR de Florentino, no eran con respecto al VAR, eran con respecto a las retransmisiones televisivas, que en muchas ocasiones no muestran al espectador jugadas polémicas que bueno, pues que a uno le ayudan a formarse su opinión sobre las jugadas pues más controvertidas del partido, y en eso pues tengo que darle la razón a Florentino, porque lo hemos vivido como espectadores, por lo menos aquí en España, como hay ciertas imágenes que nos han dejado de mostrar o nos han mostrado mucho menos. Y bueno, y donde tampoco algún comentario de algunos de los comentaristas no ayudaba tampoco a esclarecer la verdad sobre esa jugada, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero cargar más la tinta en este tema, pero sí, o sea, evidentemente, como espectador madridista, en muchas ocasiones he sentido como que no me mostraban todas las imágenes que me tenían que mostrar o que aparecían directamente un día más tarde en un informativo que esclarecía una jugada que había perjudicado al Real Madrid. Así que eso es lo que pienso. La última pregunta de Tebo es sobre si Camavinga tendría un perfil parecido al de Casemiro o más bien el de volante. Y bueno, pues creo que estoy de acuerdo con él, que Camavinga es un jugador muy joven que puede evolucionar en muchos sentidos, pero ahora mismo yo le veo como un volante, como un jugador, como dicen en Inglaterra, box to box, es decir, que va de un área a otra, que llena mucho el campo, con un gran recorrido físico, con calidad para desplazar el balón, para conducirlo. Un jugador de esas características que necesita mucho movimiento y no un jugador fijo o más táctico, digamos, ¿no?, más estratega, como puede ser Casemiro, que se queda más a guardar la posición muchas veces, que, bueno, pues un jugador, digamos, más posicional, para bueno, pues cubrir los huecos que dejan sus compañeros, compensar, ¿no?, los problemas que pueda haber con descolocaciones de sus compañeros. Camavinga no es ese estilo de jugador. Yo no descarto que lo pueda llegar a ser algún día porque ya me diréis, ¿no? Con 17, 18 años que tiene, es un jugador que tiene que evolucionar muchísimo todavía y tiene que encontrar en qué sitio va a ser élite, ¿no?, futbolística, mundial. Y bien podría serlo al final en una posición más fija como Casemiro. Pero ahora mismo, desde luego, es un jugador más bien volante, de mucho recorrido, de llegar al área y de ocupar mucho campo, ¿no? Es el rol que le veo ahora mismo a Camavinga y yo creo que si el Madrid lo fichase, inicialmente, pues jugaría en esa posición. Bueno, sin más, me despido. De nuevo agradeciendo todo el apoyo que estáis dando al canal, todos los comentarios que dejáis, que ayudan muchísimo a que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.